l'espectacle del cel em trasbalsa. Tot allò despullat m'ha impressionat molt de sempre. Les coses més simples m'han donat idees. L'art popular sempre em fa vibrar. No hi ha en aquest art ni trampa ni cartó. Va de dret a l'objectiu. El poble és sempre igual a ell mateix i per tot arreu, de forma espontània, crea allò meravellós. D'aquí prové per a mi l'atracció per les coses anònimes. Grafit, art de gent comú, expressions i gestos agafats al vol, però s'ha d'haver guardat prou puresa per emocionar-se. En primer lugar, diria que la relació entre mi abuelo i nosotros, mis hermanos y yo, sempre ha sido de lo más estrecho y entrañable. Siempre ha sido un compinche para nosotros, nunca se ha presentado como un personaje alejado ni distante, como son los abuelos en general o padres. Por otra parte, es una persona de una sensibilidad sin precedentes para todo lo que le rodea, desde una piedrecilla hasta el mismo sol. Recuerdo haberlo visto años paseando por la playa de Montroche, varios kilómetros, recogiendo cuantos objetos encontraba, como piedras, conchas, botes incluso de colores, cualquier cosa que después se llevaba muy amorosamente al taller y guardaba con gran cariño. Por otra parte, diría que para finalizar, que es una persona en que se conjugan dos conceptos que parecen contrarios, pero que son al mismo tiempo un único concepto, que es que tiene una gran ternura para todo lo que ama y todo lo que siempre ha querido, y al mismo tiempo una rabia feroz contra todo lo que le molesta. Y por eso siempre ha dicho él una cosa muy graciosa, que antes de morirse lo último que gustaría decirle es mierda. No és pas la vida real d'un home aquella que els altres coneixen, la veritable. És la imatge que ells es fan. El veritable Miró és tant el que jo sóc, tal i com jo em conec, com aquell en qui m'he convertit pels altres, i potser també per a mi. Allò essencial no és la brillantor misteriosa que emana de la font oculta on l'obra s'elabora i que finalment acaba convertint-se tot home. La veritable realitat és allà.